¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo. Y bueno, como sabemos, hay cambios importantes en la última etapa del Rally Dakar, porque la organización ha tenido que recortar el recorrido de la última etapa. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, mañana se terminará un Rally Dakar que va a recordar por la igualdad que ha imperado en todo momento, y ante ello habrá una etapa número 12 que ha tenido que ser recortada por motivo de fuerza mayor, obligando a los pilotos a esforzarse todavía más en cada metro que vayan a recorrer durante la última y definitiva jornada. Bueno, la etapa que unirá a Jarad con la meta del Dakar en su primera edición en Arabia Saudita en Qiddiyah, que tenía que tener una longitud prevista de 375 kilómetros, se ha visto seriamente alterada, ya que el recorrido de esto pasaba por encima de unas obras de construcción de gasoductos. Por ello, el recorrido va a ser de 167 kilómetros con un enlace de 280 kilómetros. Bueno, si las cosas ya están apretadas con estos cambios, lo estarán todavía más, y mientras en otras categorías la competición llega con un líder destacado. Por ejemplo, en autos estará el español oriundo de Madrid, Carlos Sainz, que va a tener que rentabilizar los 10 minutos que mantiene antes de la salida de esta última jornada sobre el catarí Nasser Al-Attiyah y el francés Stéphane Peter Hansel, más conocido como Monsieur Dakar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifora, chao.